nada. No temas, manada pequeña. No temas, pueblo del Señor. Esto está en la escritura. Esto tiene que cumplirse. Tenemos que vivir esto ahora. Lo estamos viendo. Que hay cumplimiento, cumplimiento en la profecía. Hay cumplimiento en la palabra del Señor. Hay cumplimiento en cada palabra. No pasará, dice la Biblia. Mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota. Aleluya. Ninguna tilde, ninguna jota, aleluya, pasará sin que todo esto acontezca. Aleluya. ¿Cómo va a creer usted que nosotros vamos a estar ahí temerosos porque se le comen en la peste? No, la sangre de Cristo tiene poder. Muerte, que le dijo el Señor al pueblo: maten un corderito, maten un corderito y pongan una señal. ¿Cuál era la señal? La señal era la sangre. Dice: agarren la sangre de ese cordero y póngala en las paredes, en la entrada de su casa. Ahí en la entrada de su casa ustedes pintarán con la sangre de ese cordero la puerta de la entrada de su casa, para cuando el ángel de la muerte pase por el camino, no muera el primogénito. El ángel de la muerte y en cada puerta, en cada entrada de alguna casa, el ángel miraba que no estaba la sangre, la señal era la sangre. Y si el ángel miraba que en esa puerta de la entrada de la casa no estaba la señal de la sangre, el ángel entraba y mataba, porque era el ángel de la muerte. Su misión era matar. El ángel de la muerte, la misión de él era matar. ¿Cuál es la misión de esta gente? Es matar. Gloria a Dios y estar aquí adorando su bendito y poderoso nombre del Señor. Amén, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse un momento. Damos gracias a Dios. Saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las páginas de redes sociales y a todo aquel que estará viendo este culto. Amén. Hermanos, sabemos la situación por la cual está pasando todo el mundo. Santo
a nivel mundial. Reconocemos a través de la escritura los tiempos que estamos viviendo. Reconocemos que todo está pasando porque ya la escritura nos lo ha dejado saber. Todo lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo porque así está estipulado en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Tiempos difíciles, principio de dolores, le llamó a todo esto nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Así que yo voy a pedirles, amén, que se pongan en pie. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 24 y versículo 3 en adelante. Mateo, gloria a Dios, Mateo capítulo 24 y versículo 3 en adelante. Muchos se han de preguntar en esta hora, ¿por qué ahora pues estamos predicando, o muchos estamos predicando por lo que estamos viendo y lo que está sucediendo a nivel mundial? Y yo quiero dejarles saber a todo amigo inconverso que no tiene al Señor, predicamos acerca de los acontecimientos proféticos que estamos viviendo, y es por eso que necesitamos predicar esto a la humanidad. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén, indicando que amén. Leemos la palabra del Señor, hermanos, y dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal, oiga bien, y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Oiga, está hablando de señal, de las señales antes de que él viniera y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Con lo primero que le empieza, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y de eso es lo que vamos a hablar. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y cuando habla en diferentes lugares, quiere decir que es en todo el mundo. En todo el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amén. Y voy a pedirle aquí a nuestra hermana Emily que ore por la palabra del Señor. Venga, ore para que el Señor dirija la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias que seas tú, Padre, en esta hora, hablándonos a través de tu palabra, a través del predicador, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo como tú quieres, Señor, lo que tú nos quieras decir, Señor. Gracias, Padre, Señor, te pido, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a través del predicador, y que seas tú usándolo, Señor, para dar tu palabra al pueblo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Así que pueden sentarse. Oiga, vamos a hablar acerca de principio de dolores. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, hermana. Principio de dolores. Aleluya, Jesús. Le he dado este título a este mensaje del día de hoy, porque es lo que estamos viviendo, y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto será principio de dolores.
¿A qué se refiere con todo esto? Todo esto se refiere a una lista que Él nos da a través de su palabra. Nos dice, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, oiréis rumores de guerras. Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? Que por qué es necesario para que todo esto acontezca. En el transcurso de lo vamos a ver más adelante, por qué es necesario que todo esto acontezca. Y en lo que nos vamos a enfocar es en la peste. En la peste que está pasando. ¿Y a qué se refiere con la peste? Se refiere a toda esta clase de virus y de enfermedades que se propagan en todo el mundo y que es a nivel mundial contagiando a miles y miles de seres humanos para de alguna manera contagiarlos para verlos muertos. Y estas pestes es lo que trae miseria, dolor, sufrimiento, y lo que trae es la muerte. Y esto aún dice solamente es el principio de dolores. Oiga bien, principio de dolores. Cuando habla de principio de dolores, quiere decir que esto no es nada a lo que viene. O sea que esto apenas comienza. La Biblia nos habla claramente en transcurso de tantos años y día con día estamos viendo cómo la palabra de Dios tiene cumplimiento en todo lo que estamos viviendo. Y déjeme decirle algo, nosotros somos la última generación de esta tierra que está viendo cómo la palabra se está cumpliendo en nuestros propios ojos. Está aquí escrito. Guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lados de la tierra. En muchos lugares hemos visto eso, no solamente eso, sino maremotos, hambre a nivel mundial, la miseria que hay por otros países. Estamos viendo las pestes destructoras que a través de enfermedades en todo el mundo y de virus y de contagio, estamos viendo cómo está pasando todo esto. Cómo la gente se está contagiando y está muriendo. De la noche a la mañana aparece una enfermedad, un virus que es tan fuerte, tan potente, que se transmite rápidamente, que se incuba por 25, 27 días y cuando ya lo tiene la persona, prácticamente, hermano, contagiado ya con una enfermedad que proclama la muerte del ser humano. Santo Jesús, aleluya. Lo estamos viendo a la luz de la escritura, que ya nuestro Señor Jesucristo lo había profetizado para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Hermanos, esto nos implica, esto nos deja ver claro que la venida del Señor está clara. Estamos viendo claramente que todas las señales se han cumplido. Todas, no hay ninguna señal de las que hemos leído que no se haya cumplido. Todas están escritas y todas se han cumplido a través de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si usted puede decir amén, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, pueden venir enfermedades, pueden venir terremotos, puede venir pestes, puede haber hambre. Dice la palabra del Señor a nosotros los hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos recomienda? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, no os turbéis. Quiere decir, ustedes tranquilos. Le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? ¿En quién confía el cristiano? ¿En quién confía en nosotros los evangélicos, los cristianos, los que amamos a Dios? Los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Señor, nuestro Rey de Reyes. Bendito nombre. No podemos temer
no podemos adrementarnos, no podemos rendirnos, no podemos llenarnos de miedo, no podemos quedarnos ahí, hermano, como que se nos va a venir todo encima, como que nos vamos a morir. Recuerden que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando usó a Moisés llevándole las 10 plagas que llevó, dice que ninguna plaga tocó al pueblo de Israel. Las plagas venían para Egipto, las plagas que tocaban el gobierno del faraón, las plagas tenía doblegado a Egipto. Las plagas que venían sobre Egipto eran para Egipto, no era para el pueblo del Señor. Y ahora esto que estamos viendo, esto que estamos viviendo, estas plagas que están viniendo para el mundo, no son para la iglesia, no son para los cristianos, no son para los que aman a Dios, no son para los que guardan la palabra, no son para nosotros. Todas las plagas, todo lo que venga sobre el mundo, no es para la iglesia, no son para los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Y la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo, hermano, es como un chaleco antibala que no le cala nada. Aleluya. Si ustedes se dan cuenta, las plagas que venían sobre Egipto, está la plaga de ranas que le vino al faraón. Todo Egipto se llenó, toda la tierra de Egipto de ranas. Pero donde estaba el pueblo del Señor, nada pasaba. Amén. Aleluya. Les vino una úlcera. Y esa úlcera, esa plaga, esa peste, ¿tocó qué? Tocó solamente a Egipto. Amén. Al mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? No estaba enorgullecido el faraón. Tenía un orgullo porque ellos eran la potencia mundial, porque ellos eran una nación poderosa. ¿Qué fue lo que hizo Dios con esa nación? ¿Qué fue lo que hizo Dios con el faraón? Lo humilló, lo aplastó, le dijo: aquí hay un solo Dios, aquí nadie puede ser más que Dios. Aunque él se creía que era el gobernante de todo el mundo, Dios lo humilló, Dios lo doblegó, Dios lo azotó, demostrándole que solamente hay un Dios, demostrándole que el único que podemos adorarle y bendecirle es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Usted no ve cómo lo doblegó. Doblegó al faraón. Gloria a Dios. ¿Ustedes se recuerdan cuántas plagas tuvieron? 10 plagas. ¿Alguien puede mencionar alguna de ellas? Aparte de las ranas, aparte de las úlceras, aparte de que hubo 3 días de noche, estuvieron de noche, no vieron la luz, no tenían luz, o oscureció la tierra y ellos no podían ni verse, pero en el pueblo del Señor había luz. Amén. Aleluya. Todas las plagas que llevó Egipto, ninguna tocó al pueblo del Señor. Todas las plagas eran para el faraón, para humillarlo de la arrogancia, de la soberbia que tenía. Santo. Amén. Y toda esta plaga, toda esta peste que nosotros vemos, es para humillar al mundo, es para humillar al ser humano, es para humillar a las naciones ateas que dicen que no creen en Dios, que tienen otros ídolos, que adoran estatuas, que adoran animales, que adoran otra cosa. Amén. El Señor les deja bien claro hoy en día. El Señor les deja bien claro que delante de Él se tienen que postrar todos. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Y esa promesa que el Señor declara en esta palabra dice: toda rodilla. Es una profecía ahí. Toda rodilla se doblará. Cuando habla de toda, es toda. Toda rodilla. Oiga, dice, gloria a Dios. Dice la Biblia en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que este virus, esta enfermedad, esta peste que está a nivel mundial, es para que toda nación, todo pueblo,
tener que humillarse, va a tener que doblegarse, va a tener que arrodillarse. Y esta plaga los está haciendo humillarse. Esta plaga los está haciendo irse de rodillas. Esta plaga lo que está haciendo en el mundo entero es que se humillen, es que busquen el rostro de Dios, es acercarlos a Dios. Amén. ¿Qué es lo que está provocando este virus? ¿Qué es lo que está provocando esta plaga? Esta plaga está provocando muerte, pero también está provocando que el ser humano busque a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta plaga lo que está haciendo es que la gente, el ser humano, las naciones reconozcan que hay un Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Vaya conmigo a Salmo 91. Vamos a ver qué dice Salmo 91. Creo que muchos conocen este Salmo 91. ¿Qué habla el Salmo 91 con respecto a qué y a quiénes? A quienes el Señor guarda, a quienes el Señor protege, a quienes el Señor los tiene debajo de su pluma. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Confiaré. ¿En quién confía usted? En Dios. ¿En quién? En Dios. Aleluya. Entonces dice que cuando nosotros confiamos en Él, nada ni nadie nos puede tocar. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice que habitamos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Estamos en la sombra del Omnipotente, que se puede levantar peste, hambre, terremoto, maremoto. Puede levantarse lo que sea. Mientras estemos bajo la sombra del Altísimo, no hay plaga que nos pueda tocar. Diré yo a Jehová, dice, esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza cuando vemos toda esta aflicción? Vea usted el mundo cómo corre. Vea la gente afligida. Vea los gobiernos. Ahorita nos cerraron a nosotros. Connecticut, New Jersey, Nueva York. A las 8 de la noche no quieren ver a nadie. Ahorita no quieren reuniones de nada. Que nadie salga de la casa. Así será la gran tribulación. Así será como van a tener controlado el mundo entero cuando estén en la gran tribulación. Ya cuando la iglesia, el rapto de la iglesia, ya cuando la iglesia se haya ido de esta tierra, se acordarán los que queden en esta tierra cómo esta plaga nos tiene doblegado. Así, esta plaga es un sinónimo del anticristo. Así los tendrán doblegados, los tendrán ahí, los tendrán controlados. Amén. Jesús. Oiga, esta plaga tiene a todo el mundo asustado. ¿Usted está asustado siendo cristiano? Usted no es cristiano. ¿Usted está asustado? ¿La gente cristiana está asustada? No. Esto es una esperanza para nosotros. Esto nos indica la iglesia que Cristo está a las puertas. Amén. Que Cristo está a las puertas. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vea usted. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bendito Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo? Peste. ¿Quién te librará de esa peste? Dios. Dios nos librará de la peste destructora. Lo dice la escritura, pero ¿a quiénes? A los que habitan al abrigo del Altísimo. Mucha gente busca a Dios en tiempos difíciles. Mucha gente busca a Dios en tiempos que estamos viviendo, cuando ya viene la prueba, cuando están en prueba, cuando están afligidos, cuando están siendo golpeados, cuando están viendo que ya tienen la soga en el cuello, ya cuando se están a punto de morir, es que busca. Bueno, pero esto, ¿sabe qué es lo que significa esta peste, este virus de coronavirus? ¿Sabe qué es lo que significa? Misericordia. ¿Misericordia para quién? Para toda la humanidad. Amén. Dice, ¿cómo así, hermano, que esto significa? Sí. Esto lo que ha traído es misericordia para el planeta Tierra, para que entiendan, para que la gente entienda, los gobiernos, los presidentes,
que ellos entiendan. Entiendan que hay un Dios en el cielo al cual es al único que se debe honra, honor, alabanza a nuestro Dios. Al que hizo la tierra, al que hizo el universo. Y esto es misericordia para muchos. ¿Por qué es misericordia? ¿Saben por qué? Porque les está dando tiempo para que se arrepientan. Amén. Dios les está dando tiempo a la gente para que se arrepienta, para que se ponga cuentas. Amén. Oiga, este virus, amén, el portador de el que tenga el virus llega, lo toca y el virus le está diciendo: arrepiéntete porque te vas a morir. Eso es lo que el virus está haciendo. Porque este virus no los está matando al instante. Les está dando tiempo para que se arrepienta, para que su alma se salve. Amén, Jesús. Amén, aleluya. Oiga, una bala perdida mata a la gente. No le quedó tiempo de arrepentirse. En un terremoto hay gente que muere al instante. Le caen los escombros encima y muere. En un accidente la gente muere al instante. No le da tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Pero este virus, ¿sabe qué es lo que está haciendo? ¡Arrepiéntanse! Les está diciendo este virus. ¿Qué es lo que le está diciendo esta peste al mundo? ¡Humíllense delante de Dios! ¡Vuélvanse a Dios! Esto es lo que está haciendo este virus. ¿Y sabe cuál es el remedio para este coronavirus? La sangre de Cristo. ¿Sabe cuál es el remedio para este coronavirus? Jesucristo. Eso es el remedio. Tienen que entenderlo los gobiernos. Tienen que entenderlo los presidentes. Tienen que entenderlo todo el planeta Tierra, todo el mundo. Tiene que entenderlo que el único remedio para este virus, para esta peste, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Vea usted, no temerás al terror nocturno. No temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día. Oiga, en el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. Amén. No estamos viendo aquí un Salmo 91 profético. Amén. Es un Salmo 91 profético. Amén. Dice que todo esto puede venir. Toda esta peste, toda esta mortandad, toda esta pestilencia, gloria a Dios, está en el mundo. Amén. Pero a la iglesia no puede tocarla. Amén. A los hijos de Dios no puede tocarla. Amén. A los que hemos creído en Dios no puede tocarlos. Amén. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de parte de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos, los que guardamos la palabra, los que vivimos la palabra. Los que hemos creído en un Dios vivo, en el que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Salvador, Él no dejará que nos toque la plaga, ni la peste, ni la mortandad. Él nos cubrirá con su sangre. Aleluya. Aleluya. Dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos han caído por esta peste? Amén. Han caído montones. Muchos países ya están contaminados. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo no he oído que a un cristiano verdadero le haya caído la peste. Yo no he oído la noticia que a un verdadero cristiano que guarda la palabra, la santidad y la vive, lo haya tocado esta peste destructora, esta pestilencia, esta mortandad. ¿Por qué? Porque hemos confiado. Él es nuestro castillo, nuestra esperanza. Amén, aleluya. Quiere decir que a nosotros ni las puertas del infierno, dice la Biblia. Hay una promesa para nosotros, los hijos de Dios, que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Aleluya. 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 No podrá hacernos nada. Amén. No tema, manada pequeña. No tema, pueblo del Señor.
no pasará. Amén. Ni una tilde, ni una jota. Aleluya. Oh, Shama y Grendalía. Shama canta Rabasaya. Ninguna tilde, ninguna jota. Aleluya. Pasará sin que todo esto acontezca. Shama. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo va a creer usted que nosotros vamos a estar ahí temerosos porque se dejó venir la peste? No, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Aleluya. ¿Recuerdan una de las plagas en Egipto? La plaga de Egipto, cuando venía el ángel de la muerte, que le dijo el Señor al pueblo: maten un corderito. Y pinten las puertas. Perdón. Maten un corderito. Y pongan una señal. ¿Cuál era la señal? Sangre. La señal era la sangre. Dice: agarren la sangre de ese cordero y pónganla en las paredes. En la entrada de su casa. Ahí en la entrada de su casa ustedes pintarán con la sangre de ese cordero la puerta de la entrada de su casa, para cuando el ángel de la muerte pase por el camino, no muera el primogénito. Amén. El ángel de la muerte estaba pasando por Egipto. Pasó por todo el territorio el ángel de la muerte. Y en cada puerta, en cada entrada de alguna casa, el ángel miraba que no estaba la sangre. La señal era la sangre. Y si el ángel miraba que en esa puerta de la entrada de la casa no estaba la señal de la sangre, el ángel entraba y mataba, porque era el ángel de la muerte. Su misión era matar. El ángel de la muerte, la misión de él era matar. ¿Cuál es la misión de esta peste? Es matar. Se acabaron los alimentos.
gran tribulación. Aquellos cristianos que se lleguen a quedar no van a poder ni comprar ni vender si no tienen el sello del anticristo. Aleluya. Esto estamos viendo una antesala de más o menos de lo que va a pasar para todos aquellos ahogados que se queden en la gran tribulación. Amén. Aquellos que no vivan la palabra, aquellos que tienen pánico, aquellos que están ahí asustados y que no han confiado en el Dios que habían creído, esos no son nada. La iglesia no puede temblar ante ninguna peste. Mire cómo tiene esta peste arrodillado al mundo entero. Los tiene inclinados, arrodillados. Mire China, la comunista China que quema cristianos, la China de donde viene el virus, que no creen en Dios, que tienen al Dios panzón, al Buda. A ver, que lo sane el Buda, que lo sane ese panzón. ¿Por qué no le piden el milagro a ellos? No, ahora están doblegados, arrodillados, pidiéndole al Dios del cielo, ahora sí, para que crean que hay un Dios. Amén. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron los chinos? Ahora, no querían cristianismo. Ahora ellos mismos están buscando el favor de Dios. Amén. Ahora ellos mismos están doblegados, así como estaba doblegado el faraón. Amén. Yo no conozco quién es tu Dios, le dijo Moisés. ¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? Ahora es que el mundo va a conocer quién es Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora es que van a conocer por medio de esta peste que van a tener que doblegarse delante de él. Van a conocer al Dios del cielo, aleluya. Amén. No quieren nada con Dios, ahora están todos asustados, ahora están todos paniqueados, ahora sí están humillados. Pues así va a estar haciendo el Señor, así está haciendo para humillarle la soberbia que tienen encima. Amén. A todo gobierno y a todo país y a todos aquellos que tienen una soberbia por encima, el Dios del cielo los ha de humillar. Como ya los tiene humillados ya por la soberbia que tiene. Aleluya. Pero para nosotros los cristianos, ¿qué dice la Biblia? Para nosotros los cristianos, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. No importa. Vamos a ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Que aunque nos tengan que meter al horno de fuego, no nos vamos a humillar a ninguna estatua. Amén. Aleluya. Aunque nos maten, no vamos a adorar ninguna imagen. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vea, ¿qué es lo que está causando esto? Usted ve la noticia. ¿Qué hizo el presidente Trump? Declarar día de oración a toda la nación de Estados Unidos. ¿Qué dijo? Vamos a volver al principio. ¿Qué es lo que causó el virus? ¿Qué es lo que está causando? A que se vuelvan a Dios. Amén. A que vuelvan al camino. Amén. ¿Qué dijo ahora? Ya no vamos a prohibir la oración. Ahora vamos a volver a nuestros principios. Amén. Si esto no hubiera pasado, amén, no declaran día de oración. Entonces, ¿por qué permite Dios esto? Todas las cosas obran para bien. Amén. Para los hijos de Dios. Amén. Para los que aman a Dios. Amén. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Dice en Romanos capítulo 14 y versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Quién? Jesucristo. Es el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Toda rodilla. Amén.
de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a tener que arrodillarse. Amén. Aunque no quieran. Gloria a Dios. Y todos aquellos que todavía están ahí, yo no creo en Dios. Y todos aquellos que todavía están con el corazón duro, como lo tenía el faraón, Dios los ha de quebrantar. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque de Dios nadie se burla. Santo. Nadie puede burlarse de Dios. Amén. Aunque los países, los gobiernos, aunque así los masones, los iluminates, así aquellos que se creen que tienen el poder de este mundo, hay algo que tiene más poder. Amén. Que esta tierra es la palabra. La palabra de Dios, esa no vuelve a estar vacía. Dios los tiene humillados ahorita. Dios los tiene arrodillados, buscando el rostro de Dios. Que los salve la Guadalupe, a ver si puede. Que los salve el Cristo Negro, a ver si puede. Que los salve cualquier otro ídolo, San Simón o San Judas, a ver si puede. Mire cómo tiene doblegado a los católicos. Mire cómo tiene doblegado a toda religión. A buscar al verdadero Dios se ha dicho. A buscar. A ver si ahora están buscando ahí que lo salve la Lupe. Santo. Pídale a la Lupe a ver si lo salva. Santo, santo Jesús. Solo Jesucristo salva. Amén. Solo el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el pueblo? ¿Qué fue lo que está o qué es lo que está permitiendo que se viva en este mundo a nivel mundial? ¿Sabe qué es lo que está permitiendo Dios que se haga? ¿Y sabe cómo quiere el Señor que se humille la gente? Así, él dejó escrito en 2 Crónicas 7:14, y muchos lo están haciendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál nombre? Dios. Jesucristo, el único que salva, el único que restaura. El único que puede transformar su vida. El nombre de Jesucristo. Amén. Ahí no dice el nombre de San Pedro, de San Judas, de San Simón, de San Chepe, de San María, de San Pablo. Dice el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y orar. Gloria a Dios. Y buscar en mi rostro. Dice, ¿cómo quiere la, cómo quiere al pueblo? Que se humille. Dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Oiga, y buscare mi rostro. Dice, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere. Amén. ¿Qué es lo que está buscando este virus? Que la gente se convierta a Cristo. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que está buscando esta peste? Que se convierta. Cuando la, mire, que cuando la peste entra en un país, esa peste dice, aquí tienen que humillarse. Cuando la peste está entrando por varios lados, o todavía no ha entrado, la peste les está diciendo, humíllense. El virus les está hablando. Amén. Humíllense. Aleluya. Y como la gente todavía con la soberbia que no quieren humillarse, para ahí va. No ha entrado a Rusia, ya va a entrar. Porque si esto es a nivel mundial, todo mundo a humillarse. Amén. Todo mundo a humillarse y a buscar el rostro del Señor. Amén. Todos. Dice, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Amén, aleluya. ¿Ah? Esta gente, miren, los pecadores están asustados. La gente inconversa está asustada. Los políticos, los gobiernos están asustados. Esta peste los tiene doblegados. Santo Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Este virus los tiene de rodillas.
días al mundo entero. Amén. Y al que todavía tiene soberbia y que no se aflige y que en vez de buscar a Dios se ponen a tomar y a drogarse. Habla, papá. Oiga, esa gente no les ha amanecido todavía. Esa gente tiene que arrepentirse porque les espera un camino de perdición, de muerte. Amén. De condenación eterna. Arrepiéntanse y busquen a Dios. Entonces yo iré si buscaren, si se convirtieren, si oraren al Dios del cielo, si buscaren mi rostro. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Aleluya. ¿Se recuerdan de Jonás? Amén. ¿Qué fue el mandato que le dio Dios a Jonás? Ve a Nínive. ¿Para qué? Para que llegara a decirle a Nínive, a darle un mensaje de advertencia. Esta enfermedad, este virus, esta peste, esta pestilencia, esta mortandad, le está diciendo al mundo entero, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Amén. Amén. Aleluya. Esto es misericordia. Esto ahorita se le llama misericordia. Aleluya. Porque la misericordia que Dios está ahí todavía esperando para que la gente se arrepienta y busque el rostro de Dios y oren y le busquen de corazón y se convierta, entonces Él oirá, Él sanará su tierra. Dice, ahora dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Quiere decir que Él todavía los está viendo. Y dice que tiene abiertos los oídos. Oiga, ¿para qué los tiene abiertos? Dice, a la oración. A la oración. Aleluya. Abiertos los oídos. A la oración en este lugar. Aleluya. ¿Qué está esperando Dios de todo esto? ¿Acaso Dios está ciego? ¿Acaso Dios no oye? ¿Acaso Dios no puede hablar? Amén. Él tiene ojos y ve. Tiene oídos y oye. Si el pueblo, si el mundo se arrodilla, se humilla, le pide perdón, se convierte y ora, Dios sana su tierra. Ese es el remedio, esa es la medicina para la peste que está ahora. Amén. Aleluya. Ese es el remedio. ¡Aleluya! La humillación. El reconocer que solo Jesucristo salva, perdona, levanta, restaura. Póngase en pie, bendito sea el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, predicado tu palabra en esta hora. Te damos gloria y honra, Señor, porque tú nos has dado la fortaleza y la fuerza, Señor, para poder predicar tu palabra. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Esperamos ser de bendición, Señor, para muchos que han de oír este mensaje. Señor, que tu palabra, Señor, penetre en los corazones de aquellos que lo necesitan en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, en estos tiempos proféticos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra, Señor, penetre los corazones de aquellos soberbios y que puedan entender que solo Jesucristo es el Señor. Aleluya.